El tiempo es tirano, lamentablemente, porque nos gustaría tener más para compartir con los invitados de hoy. 11 y 46 de la mañana, móvil en vivo. Adelante, Laura. Gracias, Marcelo. Aquí estamos en Ovo. Estamos asistiendo a los ensayos. Está Meta Ensayar. Estamos con el director, Daniel Infante, con Garmendia, con el actor. ¿Cómo están? Muy bien. Como locos. Muy bien. Ensayando. Ensayando a full, marcando cada luz, cada movimiento, probando que todos los micrófonos estén bien, que todos los instrumentos funcionen y se escuchen como se tienen que escuchar. Muy contento. A la perfección. A la perfección. Apostando a la excelencia, ¿no es cierto? Exactamente. Estos espectáculos son muy complejos. Nosotros ya lo hicimos en el auditorio en febrero, ahora estamos reponiéndolo. Estamos contentos de estar acá, muy felices. Y nada, esperando que ahora venga la gente y que nos acompañe, que es lo más importante, que es para ellos. Claro, aparte, esta apuesta tan importante que fueron 25 años de éxito en Broadway, desde 1996, que llegó para instalarse. Y esto es una reposición, ¿no es cierto? Un homenaje a Luis Trochón. Exacto, esto es un homenaje. Nosotros, el puntapié inicial que tuvimos para hacer Chicago, la motivación fue, bueno, rendirle homenaje a Luis. En algún punto es un homenaje de Renzo Gatto Trochón, que es el productor general, es el sobrino de Luis. Y se acercó a la Escuela de Acción Artística, que él fundó allí. Y armamos un equipo junto con la Escuela MAD, que es la escuela de Renzo. Y dijimos, vamos a homenajear a Luis a lo grande con el musical que tantas alegrías le trajo a él en su momento. Y bueno, así nació el homenaje, así nació Chicago. Vamos a nombrar a los integrantes. Exacto, tenemos acá a Rodri Garmendia, que es Billy Flynn, tenemos a Jessica de Mestoy en Mama Morton, Jimena Siri, Belma Kelly, Valeria Ferreira como Roxy Hart y Jerónimo Bermúdez en Amos. Pero además tenemos un ensamble de más de 20 cantantes, bailarines, que lo dan todo en escena, una banda de 16 músicos dirigida por 40 personas, ¿no? Sí, sí, es una demencia. 40 personas arriba del escenario, somos como 60 abajo, imagínate mandar un mensaje, imagínate esos grupos de WhatsApp. Solamente eso te digo. Exacto, somos un montón y la realidad es que es increíble porque esto se suman coreógrafos, Tita Moyano y Mariana Lloret, coach vocal, Joana Duarte. Es un equipo formidable y creo que los resultados están a la vista. Pero qué adrenalina se vive, ¿no? Sí, total. Estamos en este momento estamos en ese punto de excitación, estamos con todo el vestuario, aparte que es enorme la cantidad de vestuario que hay, toda la selección de prendas y todo el trabajo de arte que hay, que es espectacular. Y estamos en este momento ahora prendido fuego, realmente. Vestuario, escenografía, todo magnífico. Porque esto, el inicio fue en el 1975 y nada más y nada menos que con Bob Fosse. O sea que ustedes no se pueden quedar atrás. Esto va a ser impresionante. Vamos a decir dónde se adquieren las entradas. Exacto, pueden ser por Red Tickets. Vamos a tener funciones el jueves, el viernes, el sábado. Hay un montón de posibilidades. Doble función. Vamos a tener un montón de posibilidades para que la puedan ver. Así que acérquense porque de verdad que no se van a arrepentir. La van a pasar muy bien, estoy seguro de eso. Doble función, ¿escucharon? A las 20 horas y a las 22:30. Y a las 22:30, exacto. ¿Algo más que quieran agregar acá? Nada, que Ovo nos recibió espectacularmente, que realmente la sala es hermosa, tiene una calidez y una cercanía que creo que potenció el espectáculo mucho, así que estamos muy contentos. Felicitaciones entonces a todo el elenco uruguayo y más que nada este homenaje a este gran querido Luis Trochón y a Renzo Gatto, que es el de la producción. Así que bueno. Nada, amigos, nosotros nos despedimos y por favor, a no perderse este espectáculo que, como dijimos, fueron 25 años de éxito, nada más y nada menos que en Broadway. Y lo tenemos aquí, en el Ovo del Enjoy. Los esperamos. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Laura. Gracias por este móvil. Vamos a volver con nuestros compañeros más adelante para que se despidan. Ahora vamos a recibir aquí en el estudio a Maite Cáceres. Ustedes ya la conocen, la hemos entrevistado varias veces. Es una piloto uruguaya que además de que ha hecho muy buenas experiencias aquí en Uruguay, ahora ha probado suerte en el exterior. ¿Se acuerdan cuando nos había visitado, que fue por Zoom la última entrevista, que estaba probando para quedar en una categoría exclusiva de mujeres en Estados Unidos? Bueno, eso no fue posible, pero por nada, por una, una,
un pequeño detalle, que es que le faltaba rodaje, el cual va a adquirir en este año corriendo el campeonato completo de la Fórmula 4 en Estados Unidos, una categoría harto competitiva, el primer gran paso de un largo, desafiante y seguramente triunfal camino. Bienvenida, Maite. Muchas gracias, Marcelo, por la invitación. Con muchísimo gusto. Bueno, cansada, porque llegaron ayer de Estados Unidos. Sí, sí, sí. Después de un viaje que tuvo complicaciones. Fue un... Más horas de las previstas. Sí. Cancelación, 13 horas en el aeropuerto de New Orleans. La verdad, si me ven la cara de cansada, les pido que no la veo. Está muy bien disimulada. Bueno, y... Primero que nada, Maite fue a correr con una mano lastimada. 3 semanas antes de la carrera se fracturó la mano izquierda. Imagínate, para un piloto o una piloto, una mano fracturada es como para el jugador de fútbol que se fracture un tobillo, ¿no? Es realmente imposible. Fue una fractura de tibia. De radio. Perdón, sí. Una fractura de radio extraarticular, sin desplazamiento, gracias a Dios. Me lo hice, bueno, entrenando, me tocaba andar en bici y fue, me caí de la bici. ¿En bicicleta? En bicicleta, así que, pero bueno. Y la fractura del radio, bueno, significaba qué tiempo de recuperación. ¿Cuál era el pronóstico cuando la lesión? El pronóstico eran 6 semanas en el momento y yo tenía una carrera en 4. O sea que estábamos muy jugados a que no esté el hueso un poco consolidado para usar una férula y tratar de correr. Yo a las 2 semanas tomé la decisión de correr. No me importó que igual no podía mover los dedos en ese entonces y me arriesgué a eso y gracias a Dios me arriesgué porque la verdad que no sentí ningún dolor muy fuerte en la carrera. La verdad que tengo que agradecer a todo al Sanatorio Mautón y a MP por toda la ayuda que me han brindado para tener una buena recuperación en lo que ha sido. Empecé con fisioterapia, que no se puede en realidad con yeso y todo porque necesitaba llegar. Pero la verdad que muy contenta por haberme arriesgado a esa decisión. Una dosis de inconsciencia también ha ido, ¿no? De eso de decir, bueno, no importa, debería hacer esto, pero no lo voy a hacer porque no me dan los tiempos, porque quiero llegar y porque además la ansiedad podía más. Porque seguramente en la carrera te dolió, sentiste... Vos corriste 3 carreras, ¿no? Porque fue este primer desafío bien complicado, con sabores dulces y amargos. No pudiste hacer los entrenamientos previos. Podrías haber tenido decenas y decenas de vueltas con el auto, pero llegaste a la carrera con una 20 de vueltas, nada sí, más. Sí, o menos. La verdad que fue una montaña rusa porque estábamos preparados para salir y la primera práctica que banderas rojas, no pudimos salir. La segunda tuvimos un problema con la caja de cambios, que el equipo hizo todo para tener una caja nueva y un motor nuevo, pero no tuvimos suerte, tuvimos que cambiarla. Y para la tercera sí pudimos salir. Y ahí di unas 10 vueltas limpias, entre todo que ellos venían girando hace mucho. La semana pasada habían ido a girar 3 veces a la pista. Bueno, ahí tenemos el video de una parte de la última carrera. Y bueno, esa práctica 3... Ahí está el toque, sí. Lamentablemente en la tercera carrera, porque además largaste 18, ¿cómo hiciste para pasar 8 autos en 2 curvas? Fue impresionante. La verdad que jugó mucho la estrategia de neumático que hicimos. Nos dan 2 juegos de neumáticos nuevos para clasificación y 3 carreras. Y en la primera carrera usamos esos usados que teníamos en la clasificación. En la segunda nos arriesgamos de tirar esos neumáticos usados, mientras que el resto, todos estaban con nuevos, que bueno, ahí anduvimos bastante bien. Tuve a 1 segundo mi compañero de equipo con neumáticos nuevos y a 2 segundos de la punta. Y ahí pude remontar hasta el puesto 16 y para la carrera 3 largamos del puesto 18. Y ahí fue que la largada, hice una buena largada. Y ya en la primera curva me tiré a pasar a autos y a la segunda jugué el neumático nuevo también. Y ahí fui prolija y ahí ya estaba décima. Cuando estoy girando la curva, viene el toque, yo no entendí nada porque fue medio de atrás y de costado. Y cuando me encuentro que me habían chocado, dije, ¿cómo hizo? Claro. ¿Vos no lo tenías en los espejos el auto que venía atrás tuyo? Sí, veía en los espejos que habían autos, porque habían un montón atrás. Pero no que estábamos tan justos. Me parece que se pasó en el frenaje o algo de eso. No pude hablar con él. Vos al radio giro lo hiciste bien. ¿No hablaste con el piloto? No hablé con él. Me quedé con las ganas de encontrármelo. Ah, porque no lo encontraste. No es que digas, no, ahora estoy caliente, mejor no, mejor hablar en frío. No, eso no pasó. Me dijeron que no. Pero... Es que es recomendable. Sí, es recomendable. Hay que estar, ¿no?, en tu lugar adentro del mameluco que decís, no, dejate de bromar. Ahí sí, tenemos la repetición. La repetición. Eso es lo que fue la largada. Tenemos la curva 1. Ellos
son de tirarse bastante fuerte en lo que son las curvas. Me estaba cuidando un poco para poder terminar la carrera, justamente. Vamos a decir, a contextualizar, los pilotos que están corriendo en esta carrera son dos pilotos muy experientes y con grandes resultados en la categoría, o sea que tienen mucha experiencia. Maite, primera vez con menos de 20 vueltas y tiene estas cuestiones, ¿no? Ahí está el muchacho, vamos sí, a memorizarle la cara, no se saque el casco, ¿no? Así, no, número 5. El número 5, vamos a ir por vos, número 5. Vamos a ir de acá de Maldonado y te vamos a decir cuántos pares son tres botas. Pero en realidad, digo, con todos estos inconvenientes que no pudiste hacer los entrenamientos previos, que tuviste problema en dos carreras, que en la tercera carrera tuviste este inconveniente, que venías bárbaro y que tuviste este toque, pero además estabas corriendo con las cubiertas lisas, otros con cubiertas nuevas, uh-huh, incluso tu compañero de equipo, y quedaste a un segundo de tu compañero de equipo y a dos segundos del puntero de la carrera. Sí, sí, sí. Con unas gomas que evidentemente te perjudicaban. Claro, es lo que hicimos a un segundo del tiempo de ellos fue igual muy bueno por las cantidad de vueltas que ellos tenían y los días que venían de la semana anterior a la carrera. Yo quedé muy conforme con mi rendimiento a pesar de estas contras que tuvimos, y ya mirando para la siguiente carrera, que es del 19 al 22 de mayo en Road America, Wisconsin queda. Realmente la verdad que el entrenamiento que hiciste fue muy fuerte. El equipo te dedicó muchas horas en lo previo, horas personalizadas, estuvieron contigo. Nosotros hicimos un seguimiento de lo que era tus preparativos allá en Estados Unidos, y el equipo realmente, digamos, que te abrazó para, tomando en cuenta tu inexperiencia, tratar de transmitirte, de transferirte lo más posible. Incluso hicieron muchas horas de simulador. Yo veía los videos tuyos que explicabas el tema de los simuladores. ¿Cuán importante es el hacer muchas horas de simulador antes de una carrera? Bueno, yo agradezco haber tenido esas horas de simulador, la verdad. Un simulador muy profesional, con un sim racer que es profesional en lo que es las carreras de simulador. Para que la gente que no sabe, son una simulación de nosotros que sentimos adentro del auto y cómo doblar las curvas, bueno, un poco de todo eso. Ahí fue la largada de la carrera 2. Mirá lo que es, ¿no? No, o sea, yo cantidad de autos. ¿Qué sentiste de largar en ese pelotón? ¿27 autos? Sí, 25 eran, 25. Bueno, adrenalina pura. Me imagino. No, fue impresionante. La primera vez cuando llegué y vi los trailers y los motorhome y los camiones con el auto, dije, esto es lo que me encanta. Dije, acá déjeme todos los días de mi vida porque estoy en mi salsa. Encontré recién a los 19 años, tenés vos. Sí, 19. Recién a los 19 años estoy acá donde quiero. Este es mi lugar en el mundo. Este es mi lugar en el mundo. Salí de la panza de mi madre, este es mi lugar. Este es mi lugar en el mundo. Y bueno, como te decía, los simuladores, el simulador me ayudó muchísimo a que esas vueltas que no pude girar, ya reconocer un poco cómo era la pista. Eso ayudó muchísimo, la verdad. Nosotros acá, de repente, lo más cerca que tuvimos de esto fue cuando vimos la Fórmula 4 Sudamericana, que corrió algo en el Pinar, que se hizo un campeonato, inclusive que todas las fechas del campeonato sudamericano se corrían en Uruguay. Es lo más cerca que vimos, pero ni se acerca a lo que es la potencia de estos autos, ¿no? Estos autos tienen un motor Honda 2.0, unos 160 caballos de fuerza, bueno, la verdad que era una caja de cambios potente, 6 velocidades, y bueno, lo que es también el freno, son espectaculares, ¿qué te voy a decir? Yo estoy chocha. No tienen turbo, eso es a partir del Fórmula 3, pero sí que es una buena categoría para lo que es este salto y empezar a subir en los fórmulas, en la escalerita, por así decirlo. Claro, claro. Es que es una escalera de muchos escalones y vos venís subiendo bien porque has subido algunos escalones y, bueno, evidentemente no están exentas estas experiencias de estos sinsabores, ¿no? De qué lástima si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, o qué lástima el toque. Ahora, vos te viniste de Estados Unidos con tu padre y con la valija. ¿Y qué te trajiste que no tenías cuando te fuiste? Mucha experiencia con lo que es la categoría, ¿viste? Porque cada categoría tiene sus cosas, cómo son los demás competidores, también sé con quién meterse, con quién no, de qué forma, a quién
te vas a comparar más, ¿viste? ¿Quién tenés que medirte más? Por más que tu compañero es el que más referencia tenés, porque supuestamente tiene el mismo auto. Y la verdad que me voy con mucha experiencia y con ganas de más, que eso es lo más importante para mí. Voy con mucha confianza en mí para la próxima, por más que ellos entrenan mucho más seguido, que bueno, por vivir en Uruguay no tenemos esas posibilidades, igual muy contenta y a seguir por más. La posibilidad de que te vayas a Estados Unidos a vivir, no, está complicada. Sí, complicada, la verdad que complicada. Como tenés pendiente el tema del estudio. Yo cada vez que hablo con Maite le pincho con el tema del estudio. No me dejes el estudio, por favor, te lo pido. No, porque si no, tengo... Rosina y Fernando, que son los padres, nos van a colgar. Sí. Te tengo cortito ahí con el estudio, no tengo otra. Pero esos, por supuesto, son los planes para ir a España en agosto. Tenemos unos meses para enfocarme más en lo que son las carreras y luego seguir con las dos a la par. La próxima carrera dijiste que es en mayo. En mayo. ¿Qué posibilidades tenés de entrenar más? Para la próxima carrera y de repente cosas que, bueno, venís con la experiencia, ¿no? Decir, bueno, ya veo que tal cosa no la puedo hacer o veo que tal cosa la tengo que hacer. ¿Qué posibilidades tenés de acá a mayo de poderlas aplicar? Hay una posibilidad de un entrenamiento antes de la carrera. No creo que en la misma pista. Seguramente va a ser en alguna pista en Florida, por ahí. Y bueno, eso también ayuda, siempre las horas, acumular experiencia y a familiarizarte más con el auto. Y esas son las posibilidades que tenemos. Y simulador previo, claro, sí, claro. Con la misma pista, eso sí, con la misma pista, hacer mucho simulador y esperar a las prácticas. El simulador con la realidad es prácticamente lo mismo, obviamente, ¿no? Digo, siempre va a ser una cosa un simulador y otra cosa el auto, propiamente dicho. Pero los simuladores de hoy en día que tienen una similitud con la realidad muy, muy grande, ¿cómo te sentís con el simulador que después cuando te sentás en el auto decís, ah, bueno, pero no es tan así, o bueno, esto acá me cuesta más? Bueno, no es lo mismo en sentido frenaje y un poco el rendimiento físico. Lo que te genera, estamos atados con cintos súper apretados, un espacio mucho más chiquito. En el simulador solo estoy en una butaca, que tenemos aire si tenemos calor, ¿viste? Esas cosas no pasa, tenemos mameluco, casco, pero sí es muy real la parte de la pista, ¿viste? El sacar referencias, un poco en qué cambio capaz que está curva, y ahí vamos desarrollando el auto dependiendo de la pista. Me ha pasado que desarrollamos el setup del auto con el Sim Racer nosotros, un poco con mi experiencia. Le dije, bueno, esto no es tan así, el volante es un poco más duro, el freno un poco más para atrás, que eso lo podemos regular y ya, eso. Eso tuvo todo un tiempo de preparación, incluso veíamos lo que fue la preparación de las butacas, de la pedalera, de tu comodidad en el habitáculo del auto, que te sintieras cómodo en el interior. Y vos hablabas del tema del entrenamiento físico. ¿Qué entrenamiento te exige la categoría? Porque vimos en lo previo, vos sos muy Instagramer, comparte mucho sus cosas en Instagram, yo por supuesto que te sigo, y hemos visto que los pilotos para estas categorías tienen un entrenamiento distinto al que vemos, porque hacen ejercicios que uno se queda mirando y le dice, mirá este ejercicio, qué bueno. O por los accesorios que utilizan, las herramientas, o por el despliegue físico. ¿Qué entrenamiento te exige esta categoría? Me exige muchísimo lo que es la velocidad de reacción. Trabajamos con luces, son cuatro luces, que una va parpadeando dependiendo del tiempo o como quieras la velocidad, y tenés que tocarla para velocidad de reacción. Trabajamos con un instrumento para agarrar lo que es la cabeza, para hacer un poco de cuello, que es lo que sufrimos la fuerza G cuando doblamos. Hacemos cardio y fuerza, mucho brazo, bíceps, abdominales. El volante pesa unos 10 kilos. Cuando doblás, cada vez se va poniendo más duro, entonces hay que tener una fuerza para soportarlo, más curvas rápidas. Y bueno, cardio, fuerza y cuello y velocidad de reacción, un poco de todo hay que tener, porque la verdad que es bastante exigente. Una carrera es como trabajas el cuerpo completo, aunque estás sentado. Sí, tal cual. Decía un piloto de rally, ¿no? Me encanta este deporte porque es el único deporte que lo hace sentado. Pero, de todas maneras, es un conocido piloto de 33, que voy a decir sus nombres, sus iniciales nada más, Javier Castiglioni, que decía eso que siempre nos reímos. Ahora, vos mirando hacia adelante decís, bueno, yo tengo todo este desafío, todas estas carreras.
¿Qué haces mientras? ¿Seguís estudiando la carrera? ¿Seguís viendo imágenes? ¿Seguís viendo cámaras a bordo? Porque, bueno, vos entrenar, ¿cuándo vas a ir a entrenar? ¿Vas a ir medio antes de la carrera? Antes de la carrera, 2 semanas, como mucho. ¿Y mientras podés ir ganando tiempo en algo, más allá de lo físico? Sí, bueno, eso, además de lo físico, vamos a tener lo teórico, trabajar con mi ingeniero, ver la pista, referencia, que podemos ver esto, porque hay muchas cámaras on board hoy en día, tenemos la ventaja de la tecnología y vamos estudiándolas y cómo son las curvas acá y qué vamos a hacer. Eso seguimos estudiando, como decís, mucho simulador en mi casa, que yo tengo uno, que vamos a estar ahí a distancia con el simulador que tienen en el equipo y luego poder irnos para allá, pero también con la fractura que tengo en la muñeca se hace un poco complicado poder entrenar en Uruguay, que tampoco tenemos un auto parecido a lo que es la Fórmula 4 de Estados Unidos. Claro. ¿Te ayuda en algo el ser de una familia, el pertenecer a una familia tan tuerca? Digo, porque tu padre y tu hermano, Fernando y Juan Ignacio, Fufi, pilotos de hace muchos años, bueno, Fufi que ha corrido en el exterior, bueno, tu padre también, ¿no? Pero Fufi que ha probado autos de Fórmula, ha probado incluso en Fórmula 1, ha corrido en Estados Unidos, ha corrido en Europa. Todo eso uno de afuera puede decir, bueno, son hándicap que tiene Maite, sí, ¿no? Por los piques, por la experiencia, por el apoyo, por decir acá sí, acá no. Bueno, Juan, mi hermano, ha sido fundamental para la estrategia de neumáticos, que salió bien. Si no fuera por el choque hubiera salido mucho mejor, pero él fue fundamental en lo que la idea de esa estrategia. Y ellos dos me ayudan muchísimo. La verdad que, bueno, papá está conmigo, me acompaña a todas las carreras, vamos evaluando las cosas juntos. Me decía, bueno, acá vi que él se tira el auto así, probalo. Yo una vez hice esto en tal carrera, o me pasó con tu hermano que hizo tal cosa. Y eso me ayuda muchísimo a que yo sé que esa experiencia que hicieron me la dicen para que yo mejore, ¿viste? Por supuesto. Y mi hermano está todo el tiempo al teléfono y viendo los tiempos y cómo te está yendo y presionándome también, pero bien, ¿no? ¿Viste? Como un buen hermano. Sí, claro. Me pongo, bueno, yo en tu lugar me ha pasado esto y quiero que intentes esta cosa o Maite, por favor, vamos, ¿viste? Tírate. Sí, dale. Sí. Y me encanta tener esa presión de él. Claro. Juan Ignacio, que ahora no sé en qué parte del mundo está, pero Juan Ignacio está con el tema de la fórmula, la Extreme, forma parte de el equipo realizador de la competencia. Sí, él también está en lo que es Alcamel Systems, que hacen el cronometraje de muchas categorías como Fórmula E, Extreme y otras más. El DTM también, y bueno, están viajando por todo el mundo. Yo ahora no sé dónde está. ¿Cuánto hace que no lo ves a Fufi? Ay, no. Ahora fue de 3 meses por ahí. Por ahí. Ah, no tanto, pero me ha pasado. ¿Pero 2 años. Vieron por ahí? ¿Dónde se encontraron? Sí, fue como de paso. 2 días estuvo, sí, creo. Fue... Coincidieron así que en un lugar de Estados Unidos. Hola, hermana, ¿cómo andaba? Hola, eso, ¿qué tal? Vamos a comer algo y ya, después cada cual a lo ya suyo. Está. Sí. Qué bueno. Maite, yo te agradezco mucho, te felicito de corazón porque considero en lo personal que es un gran fin de semana que tuviste en Estados Unidos, más allá del toque, más allá de que no pudiste entrenar. Justamente todo eso revaloriza más lo que lograste y lo que hiciste. Yo te tengo una fe ciega, te lo dije desde siempre, tenés un gran talento y creo que está llamada a ser una mujer que va a ser titular y que no tengo ninguna duda que para el 23 vas a tener una butaca en la W Series, lo descuento porque lo que te falta lo estás adquiriendo y ya estás mostrando que tenés un gran talento, grandes condiciones y que vas a llegar lejísimo, así que nos alegramos pila. Gracias, Marce, por la verdad todo el apoyo. Siempre acá lo que es Maldonado. Es muy lindo sentir también el apoyo de la gente. Me han hecho llegar muchísimos mensajes, que eso también se valora. ¿Cómo no? Iba leyendo previo a la carrera y era como, Maite, Uruguay está contigo. ¿Viste esas cosas que se me puede la piel de gallina? Claro. Y me emocionaba. Y bueno, agradecerte a vos por este espacio y por el apoyo que me das. Y también agradecer a mis sponsors, ANCAP, mi principal patrocinador, y luego que me apoye la Secretaría Nacional de Deporte y el Ministerio de Turismo. Qué bueno. Lo mejor para ti. Saludos, que te mejores pronto de esa mano. Gracias. Un beso grande a tus padres y a tus hermanos. Gracias. Señoras y señores, tenemos que hacer la pausa a las 12:10. Ya volvemos. Gracias.